próxima vez puede que quieras vestirte antes de salir de casa. Está incompleta y tan vieja que tiene partes ilegibles. Y las partes que son legibles, bueno, la poesía barda ha evolucionado mucho desde los tiempos antiguos. Quiere decir que no puedo leerlo ante la corte. Sin esos versos que faltan, no puedo. Si no se convence de la importancia del festival, no cambiará su decisión de detener la quema de la efigie. Quiere decir que la quema del rey Olaf, que el Colegio de Bardos celebra desde tiempos inmemoriales, no se celebrará. ¿Rellenarlas? No parece muy buena idea. Supongo que podría copiar su estilo en base a lo que me has traído aquí, pero no tengo ni idea de lo que ocurre entre unos versos y otros. ¡Oh, Olaf el tirano, el traidor tuerto! ¡Demonio de la muerte y rey matadragones! Tu leyenda es falsa, macabra y falaz. Una ingeniosa captura de Númenex, un timo histórico. ¿El rey Olaf era Olaf Ojo Único? Fue famoso por capturar al dragón Númenex y llevarlo a Cuenca del Dragón. ¿Qué decimos que sucedió en realidad? ¡Ja! Está bien, escribiré eso. No sé qué opinará la corte, pero para mí eso es mucho más probable que el hecho de que Olaf capturara un dragón. Olaf alcanzó el poder a base de promesas y amenazar. Desde Falkrit a Hibernalia, todos cayeron a sus pies. Pero Soledad resistió como auténtica protectora de Skyrim. La venganza de Olaf fue inmediata, fulminante y malvada. Qué raro. La historia dice que Soledad atacó Hibernalia. Pero... y ellos entendieron las órdenes al revés. Sí, escribiré eso. Al menos arrancaron a risas en la corte. Tiene unas estrofas al final, pero esto es todo lo que teníamos que añadir. Quiero que vayas enseguida a la corte y presentes esto. Debería servir. ¡Oh, Olaf el tirano, el traidor tuerto! ¡Demonio de la muerte y rey matadragones! Tu leyenda es falsa, macabra y falaz. Una ingeniosa captura de Númenex, un... Espero que en la corte les gusten los versos. Creo que tengo la voz a punto. Espero que todo salga bien. Si necesito algo de ti, te lo haré saber. Cuídate y recuerda si... Con las barbas de Ispia, vas a helarte y a morir aquí. Pregúntame con total libertad. El palacio. Tú eres un foro abierto. Biarmo, doy por hecho que estás aquí para solicitar la restitución del Festival de la Quema del Rey Olaf. En efecto, Jarl. Deseo presentar el verso del Rey Olaf de la Edda Poética, recuperada este mismo día de la tumba del bardo.
Habías dicho que algo nos convencería de celebrar el festival, pero no esperaba el verso perdido del rey Olaf. Si es así, adelante. ¡Oh, Olaf el tirano, el traidor tuerto! ¡Demonio de la muerte! Si son armas... ¿Eh? Tu leyenda es falsa. Tu sonrisa... Cabra y falaz. Una ingeniosa captura... No vayas Un timo histórico. Saludos. Entre hombre y dragón. Si me encuentro... Fuego ni furia... Tengo que tener... Con valentía sin igual... Así que ¿Has estado en el... Alcanzó el poder abajo. ¿Todo en orden? De amenazar. ¿Eres del colegio? Hibernalia. Todos cayeron a sus pies. Mi primo has... Pero Soledad resistió como auténtica... La cueva de Pin... Skyrim. La Los... de Olaf fue inmediata. Ciudadano. Normalmente me... Ello me preguntó. Pero si ese... Las... Soledad arreciaría. Te juro que los... disfrazados salieron a luchar. Así que... Pero para desgracia... Vitoria, lo contrario lo... ¿Qué ocurre? ¿Algún problema? Y así acaba la historia. No podría ser... Olaf el embustero. Nada de... Ladrón, no te pienses... Soledad quemamos... Ya me han hablado... En Soledad los bardos... No tengo nada con... Servirle, ¿todo en orden? Se reúnen para quemar a un rey inservible. Si te aventuras... Has demostrado lo que querías. ¿Has oído hablar? El festival... ¿Qué necesitas? De Soledad y una... Salve, compañero. La man... El colegio y yo te damos las gracias, Jack. Es más, creo que un poema tan espléndido se merece un pago de mecenazgo. El colegio será generosamente recompensado. Gracias de nuevo. Me encargaré de que nuestro postulante, que ha jugado un papel esencial a la hora de recuperar el poema, reciba una buena recompensa. Increíble. Nos has proporcionado... Pronto. Tengo que... Dile que es increíble. Nos has proporcionado un gran servicio. Nunca podré agradecerte. Encontrad. Elvis, te la he traído y aún así me rechazas. Genial. Parece que pronto serás de los nuestros. Nos reuniremos fuera del colegio para la quema del rey Olaf. Llévate el pastel de carne del festival, horneado especialmente para la ocasión. Las luces bonitas. Siempre. También podrías coger unos dulces. Al fin y al cabo los hice para el festival. Muchas gracias. El festival ha mejorado mucho mis ventas. Van como la seda. Cuando cuaja la nieve, hasta el nórdico más aguerrido necesita un poco de vino especiado. Solo una botella por cliente. Excepto para el que salvó el festival. Aquí tienes un par de botellas. Gracias por convencer a Elisif de que vuelva a ponerse esto. ¿Y qué tiene de bueno, eh? Bjorn es el mejor de todos. Buenos días. Deberías oírlo cantar.
Bienvenido, pueblo de Soledad. A los alumnos del Colegio de Bardos nos complace estar aquí para celebrar el Festival de la Quema del Rey Olaf. El festival no habría sido posible sin la dedicación y el duro trabajo de nuestro último candidato. No toques lo que no es tuyo. Con la iluminación de la Esfinge, recordamos a todos esos soldados de Soledad que están ahí fuera, luchando por la justicia en esta guerra sin piedad. Creo que les gustas. Sí, enhorabuena. Debido a tu... Y lo que es más, y por último, está la cuestión del mecenazgo que Elisir quiere que te conceda. Gracias por convencer a Elisir de que vuelva a ponerse esto. Gracias por convencer a... También podrías coger unos dulces, al fin y al cabo los hice para el festival. ¿Vino especiado para el esquiver travieso? En realidad hoy solo quiero una botella. Estoy pensando en dársela a Vivien. Claro, Sorex, como la última vez. Aquello fue para entrar en calor.
Entre la guerra y el regreso de los dragones, este camino. Echa un vistazo. Que tu camino te conduzca a tierras cálidas. Ten cuidado. Ya me han hablado. Mantente alerta. La Legión siempre busca reclutar a guerreros fuertes y capaces. Si crees que estás a la altura, nuestro cuartel general está en Soledad. No bajes la guardia. ¿Cómo has acabado aquí? Yo me alisté porque no soportaba ver a los capas de la tormenta destruyendo todo. Pero fuiste un hombre. Sí. Y como hombre dijiste. ¿Tendría que sujetar la hoja más lejos que con una más pequeña? Si la sujetas más de cerca, tendrás más control. Pero será más difícil equilibrar un ataque. Entonces la clave es el juego de pies. Exacto. Cuando manejas un gran peso con la parte superior, la parte inferior del cuerpo debe compensar el peso. No te caerás. Por las barbas de Ismir, vas a helarte y a morir aquí.